Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a nuestra serie de Resident Evil 2, que bueno, ya sabéis que estamos jugando aquí en nuestra sección, la retro serie. Bueno, a ver cómo vamos. Hasta arriba, por lo que veo, ¿no? Bueno. Antes de nada quería comentaros que, bueno, hace poco tuve... Bueno, no tuve, que hace poco estuve formateando el disco duro de la consola y descubrí una cosa bastante importante, y es que cuando tú te haces una copia de seguridad de tus partidas guardadas, porque ya sabéis que al cambiar el disco duro a la consola, que fue lo que hice, bueno, le hice un formateo y después pues procedí a hacer el intercambio de discos, que le aumenté la... Yo tengo la Play 3 de 320 y ahora bueno, le metí un disco duro de 500. Y bueno, lo hice hace unos días y bueno, pues hice todo correctamente, saqué mi copia de seguridad de partidas guardadas y demás, pero descubrí que, bueno, ya sabéis que para guardar la partida en los juegos de la Play 1 y la Play 3 tienes que hacerte una tarjeta de memoria virtual, y yo pensé que al copiarte las partidas guardadas pues también te hacía esa copia, y no fue así, con lo cual perdí la partida justo en este punto. Menos mal que encontré por internet otra partida y he podido llegar hasta el mismo punto que lo dejamos el otro día, o sea que vosotros no notaréis nada, y la munición llevo exactamente la misma, o sea que todo perfecto. Bueno, vamos a echar un vistazo. A ver, tenemos la llave del trébol que nos abre, si no recuerdo mal, a ver, vamos a ver. En este piso lo tenemos todo mirado ya. En el capítulo anterior estuvimos en los subterráneos y la parrilla y demás. Tenemos que ir arriba del todo, ¿vale? Porque nos falta un enchufe y seguramente estará arriba del todo, ¿vale? Entonces, a ver, el inventario, 5 tiros de escopeta. Sí, así no vamos a ir. Vale, me voy a llevar... No, no me llevo ninguna hierba, me voy así. Ah, bueno, me tengo que llevar la manivela. La manivela... ya le he dado la puerta. La manivela... ¿Manivela válvula? No, la otra. La otra manivela. Que la necesito para el reloj, acordaros. No la he echado en el inventario, pero lo voy a hacer. ¿Dónde está? No, mira. Ahí, encima de la munición de la pistola, que no, manivela. Esta. Esta la necesito. Entonces, vamos para allá. Pues yo creo que lo que nos queda, ¿no? Porque nos queda la llave de... Con la llave de trébol, lo único que abro... Sí, ya está todo abierto, solo me queda esa habitación. Vale, pues vamos por aquí. Bueno, ya estoy viendo un líquido por ahí. Espérate, no. Con la ametralladora. Así me la quito y la gasto cuanto antes. No sé dónde está el condenado. Va a estar aquí, seguro. Al girar la... Ya lo ves. ¡Hostia! Puta, nos habrá dejado tiritando ya, seguro. A ver. Cuidado, ¿eh? Que no me ha traído ninguna hierba. ¿Cómo vamos, por cierto, de munición? 48, vale, hemos gastado un 10% nomás. Bueno. Hay una cosa... No. Me estoy acordando ahora. ¿Veis? Es lo que lleva... Es lo que tiene llevar tiempo sin jugar. No es esa puerta de arriba del reloj. Aunque bueno, ya que estamos aquí, creo que lo podemos hacer. Es la puerta del... donde estaba... Creo que es una sala como de prensa o algo así, donde hay unas espitas del rey, la reina y tal. Pues venga, es ahí donde tenemos que ir. Bueno, bueno, de todas formas esto lo tenemos que hacer. Creo que puedo acceder a esa puerta. No sé dónde estaba. Allí, vale. Sí, como lo tenía que hacer de todas formas, pues claro, y el enchufe que nos falta está allí. Aquí no... Aquí me van a dar algo, pero no me acuerdo muy bien el que había que hacer, a ver. Lo que pasa que, claro, no puedo porque no tengo el engranaje que me lo dan ahí también. Jeje. Bueno, voy a usar la manivela. Me parece que puedo usarla. No sé si me va a dejar usarla. A ver. No me acordaba de esa habitación. Vale. Y mira, ya me la he quitado el inventario. Pues mira, no ha sido el viaje en balde. Arriba me parece que había, aquí había que poner los engranajes del reloj, o era arriba. Ya no me acuerdo.
Sí, me parece que era arriba. Bueno, voy a mirar. Sí. Y ahí nos dan la última parte. Vale. No lo tenemos. Necesitamos el engranaje. Bueno, pues vamos a la sala esa de prensa que os he dicho. Estaba al lado de la sala de... Me parece que la sala de interrogatorios, que tenía un cristal que salía un líquido. Fuera. Ya digo, una putada cuando te pasan esas cosas. Fui hace unos días a grabar el capítulo de Resident Evil en el que estamos ahora y, coño, no había partida guardada. Y es que, claro, a cambiar el disco duro y formatearlo, pues yo pensé que estaba junto a las partidas guardadas, pero no. Eso hay que... Tienes que hacerte la copia individualmente de la tarjeta de memoria. Así que, bueno, menos mal que encontré esta otra partida, que por cierto... No, por aquí no era, era por el otro lado. Me he dado cuenta que el chico que la empezó ya se había conseguido. Bueno, no sé si sabéis que se puede conseguir armas con munición infinita en Resident Evil 2. Bueno, pues las tengo en el baúl. Tengo un lanzacohetes con munición infinita, una ametralladora y una Gatling. Una Gatling es un arma de esas que es una ametralladora como con un cañón. Pues están todas con munición infinita. Si queréis, luego las enseño para que la veáis. Y además, creo que está desbloqueado el modo Tofu, me parece que era, ¿no? Sí. Así que bueno, pues si queréis, incluso cuando terminemos la serie, probamos a echar una partidita al modo tofu para que lo veáis. Bueno, me voy a llevar una hierba porque, total, como la palanca, la manivela, me la acaban de quitar del inventario, tengo el hueco. Y voy a ir por ahí mejor. Sí, yo creo que tardaré lo mismo, porque sí. Más o menos tardaré lo mismo, o sea que... Bueno, la puerta que digo yo está un poquito más adelante, al final de este pasillo. Aquí, eso es. Esta es la puerta verde y nos quitamos ya la llave del trébol. Con esto lo gastamos, yo creo, ¿no? Sí. Y aquí había que hacer el puzzle ese de las espitas, me parece, del rey de... Bueno, a ver qué es esto. Vale. Había que hacer el rey, la reina y la sota. Que era usando el mechero aquí. El rey, la reina y la sota. No.
VHS. Sí, y luego creo que era este. No. ¿Cómo era? Uf, ya no me acuerdo. A ver, el rey es este. Eso era. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos el engranaje. Con el engranaje. ¡Hostia, chaval! ¡Qué susto me ha dado, cabrón! Pues se va a comer. Va a comer ametralladora este cabrón. Eso por el susto que me has dado, cachacabronazo. A ver qué tienes para mí. ¿Munición? ¡Buah! ¿Munición de pistola? Vamos, no me jodas. Bueno, 30 tiros, por lo menos. ¡Qué cabrón! Yo esperaba, pues no sé, de Magnum o de escopeta, yo qué sé. Pero de pistola, no me jodas. Venga, vámonos de aquí. Te quedas, colega. Menudo cacho de agujero ha hecho, pero estás este de la gabardina en la pared. Joder. Venga, vámonos ya. Mira lo que ha hecho. Joder, qué boquete, tío. ¡Vale! No me jodas, macho. Pero bueno. Pues otra vez vas a comer la ametralladora. Vete para acá. Este no se tira corriendo como Nemesis, ¿no? Flipas. A ver qué tienes para mí. ¿Ves? Eso ya mejora. Ya es otra cosa. Ya mejora. Lo que pasa es que la ametralladora ya la tengo seca, ¿eh? Cabronazo. Bueno, no vamos así, hay que dejarse siempre algún hueco libre, ¿sabes? Ya por lo menos el de la gabardina no va a molestar más. Venga, vámonos para arriba. Eso es. Bueno, pues ya con la rueda del reloj ya hemos activado ante la manivela, o sea que ya conseguiremos el último de los enchufes y ya es simplemente volver hasta el sitio donde los colocábamos. Y de ahí nos sale un enfrentamiento contra un jefe, pero vamos. Le meto directamente con la Magnum y fuera, no me voy a complicar. Luego nos sobra munición de la Magnum. Qué gran ambientación tiene este juego a pesar de los años que tiene, ¿eh? A ver ese remake que han anunciado, que bueno, no sé si sabéis que han anunciado un remake para este juego. Un estudio, bueno, lo está llevando, lo está supervisando Capcom, pero lo están haciendo, están colaborando por lo menos, un estudio
un poco salido de la nada, que estaba haciendo un remake de forma totalmente gratuita. Pues mira, venga, vamos, ponemos la rueda y el enchufe que nos falta. A ver si nos lo dan ya y ya podemos ir hacia las alcantarillas. A ver, la rueda era aquí. Eso es. Pulsa el botón. Sí. Llegado a este punto no sé qué voy a hacer. Venga, vamos a decirle que sí. A ver dónde hemos caído. Espero que nos haya dejado cerca de... Anda, mira. Pues mira, eso que nos hemos ahorrado. ¡Hostia! Bueno, ese era el Dr. William Birkin, ya le conocemos de la primera vuelta que le dimos al juego. Vamos a echar un vistazo a ver qué ha pasado. Aquí al final. Se llamaba Ben, el periodista este, ¿no? Este periodista estaba envuelto en muchas cosas. Espero que en el remake, pequeños flecos que tiene la historia principal del Resident Evil 2, lo aclare un poquito más. You still hear me? Come on, answer! Damn! I don't believe this. I almost got the story. Ben. Bitter irony. The chief of police, a co-conspirator. Good. That scum. Make him pay. Hang in there, Ben. Leon. Me parece que ya leímos esta nota, ¿no? Sí. Vale. Muy bien. Bueno, pues ya Leon es consciente también de lo que está metido el jefe ahí. A la planta química. Tengo el presentimiento de que sé dónde voy a encontrar a John. Pues vamos para allí. Ada, wait. Hey. Por cierto, me deja... A ver si... Are you crazy? The streets are still crawling with zombies. It'll be all right, trust me. We found a way to the sewer. Follow us later. Claire! Claire! Wait, wait! Man, why doesn't anyone ever listen to me? Bueno, vamos a mirar la celda donde estaba Ben, a ver si hay algo. ¿Qué es eso blanco que hay ahí? Nada. Pues no, parece que no hay nada. Fuera, vámonos. Bueno, vamos ahora que voy un poquito mejor de munición y demás que como iba antes. Sí, venga, voy a poner esta. Voy a cargarme los perros que hay en la perrera y ya la investigo a fondo, que no la había investigado. Y ya bajo a colocar el enchufe que me falta. Cerca de donde colocamos los enchufes hay una habitación para guardar. Haré para... Espérate.
no me voy a complicar. Teniendo munición de escopeta como tengo, ya gastaré ese 8% que tengo. Cabrón. Sin vergüenza. Ah, bueno, si le puedo disparar desde aquí. Fuera. Una planta roja. Cabrón, ahora no le llego a darle. A ver, acércate un pelín. Ahora. No, ahí no hay perro, ¿no? Pues genial. Me llevo esta planta. Ya la combinaré con una verde que tenga suelta por ahí. Bueno, pues esto ya está. Así que bajamos de nuevo las alcantarillas a poner el enchufe que nos falta. Ya lo ves. Bueno, la hierba verde para mezclarla. Y por la pistola me voy a llevar la Magnum por si acaso, pero quiero gastar la ametralladora y la escopeta, que tengo bastante. Entonces ahora mezclo hierbas. Con dos hierbas yo creo que este jefe es suficiente. Y me he hecho una cintita de guarda partida que vamos a guardar aquí ahora. Eso es. Cinta, tinta. Venga. Pues encima de cualquiera mismo. Esta misma. Venga. Bueno, voy a dejar esto aquí. Voy a enseñaros un momentito lo que tengo en el baúl. Ya digo, es una partida que me han podido pasar, menos mal, porque si no me he tocado repetir todo. Y mirad, ametralladora, lanzacohetes y arma Gatling, todo con munición infinita. Genial, ¿verdad? Bueno. ¿Qué me pongo para este jefe que viene ahora? Pues esta. Eso, gasto el 8% que le quede y ya mando al baúl. Porque un poco más adelante vamos a conseguir una mejora para la escopeta buenísima. ¿Vale? Entonces, pues, ese arma me lo quito. Aquí es. Momento que me dé un toque, por poco que sea, rápido echarnos una cura, ¿eh? No queremos problemas. Es aquí. Ahí está. Como veis, el jefe cambia, no es el mismo que vimos en el escenario de Claire, que era una especie como de rata o algo así. Aquí es el Dr. Birkin, una primera transformación, por así decirlo. Vamos a darle chicha con la ametralladora, a gastarla entera. Quieto parado. Tío, qué palazo me ha pegado el cabrón. ¡Levántate, tú, Bartolo! ¡Uf!
Te voy a pegar un tirito con la mano y te voy a dejar seco, lo sabes. ¿Sabéis por qué me ha matado? Porque el juego no ha contado que yo me había echado la hierba, ¿vale? Menos mal que he guardado. Ha sido un fallo del juego, porque el juego se pensaba que estaba ya en precaución y con ese golpe me mataba, ¿vale? Pero no, ya me había echado la hierba y el juego por alguna extraña razón no lo ha contado. Así que nos toca cargar otra vez. Vaya, púa, venga. Lo vamos a hacer de la misma manera, solo que esta vez lo que voy a hacer es dispararle un poco más a distancia para que no se nos eche tanto encima. Y así termino por gastar la ametralladora, que me la quiero quitar ya. Venga, ¿cómo vamos, no? La verdad es que tengo hierbas de sobra. Voy a echarme una y así me lleno totalmente. Por si acaso. A ver ahora que no se nos ponga muy garrulo. Me voy a echar un poquito más para atrás, le voy a disparar con la ametralladora y mantendré un poco las distancias. Tú verás. Venga, para abajo. Hasta luego. Venga. El enchufe y ya los tenemos todos puestos. Perfecto. Y tenemos dos tiros de escopeta, ¿eh? Mucho ojo, ¿eh? Lleguemos a otra zona. No, creo que no hay enemigos. Nos salen unas cuantas arañas aquí en las alcantarillas. Ada. Ada. What was that all about? Running off like that was reckless and stupid. Those zombies are everywhere. Not to mention that thing that got Ben. I was there, Leon. I know. Look, Ada. As an officer, it's my job to look out for you. But we're not going to get through this alive if we don't work together, okay? All right. We'll do this your way for now. Bueno, parece que nos sigue, ¿no? Por aquí. Azules, sí, me voy a llevar. Creo que tengo espacio, ¿no? Sí. Y esta otra también. La dejaré en un baúl. A ver si encuentro uno por aquí cerca.
Este documento ya lo leímos la otra vez, así que... Munición, vale, me dice que no puedo. No, no hay problema. Vale. Venga, vamos a dejar todo ahí. ¿Cómo vamos de vida, por cierto? Bien, ¿no? Sí. Se va a quedar todo en el baúl. Lo primero, la ametralladora esta, que ya está vacía y no la voy a usar para nada, así que la voy a poner por aquí. Donde no moleste. Vale. Y ahora. No me voy a llevar ninguna. Bueno, me voy a llevar una planta azul por si me mordiera alguna araña o algo. Pero vamos, ya digo que es raro. Tengo todo muy descolocado, ¿eh? Eso ahí. Eso ahí. Eso. La Manu la vamos a dejar. Junto a su munición. Aquí. Eso, nos llevamos la escopeta, munición de la pistola. Y munición de la escopeta. Y ya está. Ya está. Así vamos. De momento es suficiente. A ver, ahí hay un chisme para guardar partida, ¿no? Una cinta. Vale. Vamos a investigar bien esto. Ahí había un armario. A ver si hay algo dentro. No hay nada dentro, pero se puede empujar, me acuerdo. Vale. Bajamos por la escalera. Ah, vale, estamos aquí otra vez. Este era el almacén que vimos en el primer escenario. ¿No hay luz? Vale, pues vamos a dar luz porque si no, no vemos nada. Mira, munición de la escopeta aquí, genial. Aquí habrá algo más, digo yo, ¿no? Demasiado oscuro para ver nada. ¿No hay otra lámpara de esas por aquí? Así. Perfecto. Y ahí brilla algo. A ver qué es. Muy bien, munición para la mano. Genial. Buena. Y ya está, ¿no? No hay nada más. Ahí no había nada más. Nada. Aquí no sé si he mirado. Nada, pues no hay nada más. Pues fuera de aquí. Vámonos. Sí. A ver, cosas que sobran. La munición para la mano la voy a guardar. Aquí. Fuera. Y ya está. Así nos vamos a ir. Vale. Parece un buen punto donde guardar la partida, yo creo, ¿no? Sí, vamos a dejar aquí el capítulo de hoy, ya que tengo la cinta y todo. Y nada más, como siempre digo, amigos, que gracias por pasaros y echar el ratillo viendo mis vídeos. Grandísimo juego este Resident Evil 2, a ver qué tal queda ese remake que han anunciado. Y nada más, que espero seguir viendo por el canal. Nos quedarán un par de capítulos para terminar la serie. Y después, bueno, ya veremos qué vendrá después. Un saludo y nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.